Gracias. Adiós, adiós. ¿Cómo se llama la danza, niñas, chicas? ¿Así, Rancho Grande? Danza de caballitos. Danza de caballitos, Rancho Grande, Zacatecas. ¡Dele! ¿Quieres su sombrero, mija? Carla ya agarró novio. Hasta le dio escalofrío, mira. Thank you.
Sí, ya sé, todos andamos. Thank you.
para acá. Por la puerta. Aquí le vamos, vamos, vamos. ¡Huele! ¿Cómo está, Leo? ¡Que los guía! ¡Ay, la madre! ¡Me caigo! ¡Súbale mis caballos! Ya mero, ya mero. 4 kilómetros. Está falta con la bajada, ¿eh? Los de la danza, no se ven. Muévete tú. Sube. Ya me voy a llegar. Tadeo, córrele, bebones. Llegaron un momento tarde. Sí,
Señor, ten piedad de nosotros. Vamos para el caballo. ¡Se logró! ¡Ey! Dios le bendiga. Oh, buenos días. Sí. Ajá. Somos de junta. Dios le bendiga. Saludos a todos. Aquí gracias. En Estados Unidos. Un abrazo grande. Que Dios los cuide y la Virgencita de Lourdes hoy y siempre. Muchas gracias. Y usted también. ¿Cómo se llama? Hilario Sánchez. Horacio Gamboa Bañuelos. Gracias. Yo me llamo Raquel Bañuelos Sánchez y saludos para mis hijos que están en Chicago, para mis nietos, para mi hermano Toño, para mi hermano Olivia, para toda mi familia que está en todos Estados Unidos. Yo soy del rancho de Chupaderos, Montescovedo, Zacatecas. Saludos para todos y muchas bendiciones de parte de Raquel Bañuelos Sánchez. Y aquí andamos mirando a nuestra Madre Santísima, ¿cómo se llama la Virgen? La Virgen de Lourdes. La Virgen de Lourdes, es un lugar hermoso, que Dios los abrace a todos y los llene de amor. Es un lugar tan hermoso, una paz tan bonita que hemos estado recibiendo aquí. Gracias. Digamos, gracias. ¿Dónde se quedó? ¿Se quedó? ¿Viene? ¿Dónde ponemos Tony? ¿De este lado? ¿Por arriba o por abajo? No, por arriba. Okay. Pero va a llegar ahorita. Está la güera, pero ahí. Ya la dejé allá abajo. Ya la dejó. Ah, ya no vení. ¿Este es Santi? No. ¿Este cómo se llama? A José. ¿Cuánto es Santi? ¿Verdad? ¡Súbele, cuate! No, si dijo, me voy a ir hasta las colinas, dice. ¿Sí? Buenos días, mi nombre es Eustolia Vargas. Quiero mandarles saludos a mis hijos a Estados Unidos, a Silvia, a Darío, a José Luis, a Esmeralda, a Tesoro, a Siquielito y a Perlita y a Cristalito, a mi mamá y a mis hermanos. Que Dios los bendiga a todos y es una experiencia mucho, muy bonita venir a visitar a la Virgen de Lourdes aquí en este cerro maravilloso. No se imaginan lo bonito que es la naturaleza. Sí, muy bonito. Mucho, mucho, muy bonito. Las personas que lo estén viendo y si pueden venir, vengan. Yo tenía muchas ganas y Dios me lo concedió. Qué gracias bien. Y que Dios la bendiga. Gracias igualmente. Ahí viene, nomás que la dejé hasta allá abajo. ¿Dónde está Trojes? ¿Mande? ¿Ahí viene? Ahí viene. Oh. Sí, ¿Está en vivo? Sí. No, es grabación. Después lo van a poner. Lo sí. Pasan después. ¿Eres hija, de la abuela? Ah, no, no más trabajo con él. Casi, casi. Como ella dice que la reconoce. A él me le mando un saludo a Santi. Ah, muy bien. Ahorita sube. Ahorita sube por ahí viene. ¿De dónde venir? Es que está pesada la subida. Porque aquí, ya me agarró mi brazo. No, aquí no se lo puedo. Ah, ok. Aquí. Está bien. Padre, estoy con los niños que están en sus compromisos. Tenía que ser nomás este. Pero como hoy es domingo, dan muchas misas. Dan judas de aquí, dan. Cueva grande. Ey, y otro allá. ¡Veníamos juntas! ¿Era las apuntas? Aparte. Nosotros, juntas, sí.
A lo mejor con el rolillo. ¿Quieres agua? Sí. ¿Qué pasó, güera? ¡Llegamos! ¡Ay, Dios mío! Todo es grande. ¿Cómo estás, güera? ¿Mi primo? ¿Se hubiera jugado o qué? Es un lugar tan hermoso que nunca habíamos venido la primera vez que nos invitaron. Y es una bendición de Dios que venimos a mirar a la madrecita, ¿cómo se llama la Virgen? ¿La Virgen? Oh, la Virgen de Lourdes, es un lugar tan hermoso, una paz tan hermosa que ya rezamos. Que la Virgen Santísima cuide mucho a mis hijos y a mis nietos que están en Chicago y a mis hermanos y a todos los que andamos aquí. Bendiciones para todos de parte de Raquel Bañuelos Sánchez, para mis vecinos, paisanos y conocidos en Chicago, en Illinois, California y todo el mundo entero. Muchas bendiciones para todos. Gracias, igualmente. ¿Cómo estamos? También bien, bien. ¿Ya me cansada? ¿No? ¿Eh? ¿Desde la iglesia? Bastante. Sí, desde la iglesia. Ay, hola, ¿cómo está? Sí, en la mañana subí a las 5 de vuelta. ¿Aquí? ¿Aquí? Sí, a las mañanitas. ¡Ah! Segunda vuelta. ¿Segunda? ¿Cómo está? Ay, sí, también está ronda. A ver si no. Va viendo una piedrota de... No, se imagina. Aquí se llama. Tiene que subir. Se tapó, se apagó con el aire.
fue el que hizo el camino. ¿O no? Ay. Las carreras. La conocí, porque ya me acordaba que la había mirado allá en la junta. Sí, sí. Yo estaba en Lupe. Pero está en la cama. Ahí te va grabando la güera. Hola. Hola, ¿cómo estás? Bueno, y a la tarde, ¿qué hay aquí, nada? Espérame, ¿qué tal se le hizo? Oh, pues muy bien, no se me hizo nada de pesado, es una bendición de Dios porque es la primera vez que venimos a mirar a la Virgen. Doña Raquel, ¿no se le hizo pesado porque no tiene pecados? Ay, no, como si tengo, ¿cómo que no va a tener? ¿Verdad? No. Yo creo que mientras más pecados, más calzado no, todo, ¿no? No se me hizo nada de... Pues a mí se me hizo bien mucho. A mí no se me hizo nada de pesado. Pero también subió a dos veces. Sí. Se me hizo muy bonito el lugar, y la subida, y donde está nuestra Madre Santísima. Y la misa aquí. Al rato hay jaripeo, hay misa, hay danza, hay baile. Pólvora en la noche. A que se queden. A ver si nos quedamos. A ver. ¿Verdad? A ver qué, porque tenemos la misa en las adjuntas. ¿A qué horas? A las 6. Aquí va a empezar el jaripeo a las 3. A las 3. Un ratito que les toque. Un ratito. Ah, pues el rayo. Es que vinimos de rayo. Ay, está bien bonito, güera. Y eso que no ha subido para allá arriba, está la Santa Cruz y se ve. Ya subí bonito. Yo. ¿Ya? No, está menos arriba, pero a divisarla. Ya anduve allí tantito ahorita. ¿Qué tal se le hizo? Hermoso, pues no habíamos conocido aquí, es el primer año que vinimos. ¿Qué es Lupillo Sánchez de usted? Es mi hermano. Un saludo a mi hermano y a mis sobrinos y a su esposa y a todos mis hijos allá.
un abrazo grande y que la Virgen de Lourdes, se llama aquí, la Virgen de Lourdes los cuide siempre a usted y a, también a todas las familias. ¿Cómo se llama la esposa de Lupillo? Rosa Alcalá. Rosa, para Rosa. Un saludo a Rosa. Y para Lupillo. Díganle saludo porque... Saludes, primo, y a Rosita, a mis tres hijos, a mis tres tesoritos, a mi mamá y a mis hermanos. Y que qué bonito. Es un saludo para todos los buenos de Chicago, San José, montan otros. San Francisco. Es lo mismo. Hey. Sí, saludos para todos, a todos. Un abrazo para todos. No sé, no digo nombres, ¿verdad? Pero. Ah, no, pues yo para Lupillo y para su esposa. Sí, ya, ya les dije. Un saludote de parte de la güera, que dice que nunca les mando saludos. Ahora sí me acordé. Es que me acordé que me dijo que usted era su hermano. Dije, ya me acordé, ahora sí. Bendito sea Dios, ¿no? Un saludote para ellos. Siempre. ¿Dónde radican? En California, Lingol, California, y a todos los de Chicago y a todos los demás poblados en Estados Unidos y en México. ¿Cómo se llama su hermana? Elia Vargas. ¿Elia? Sí. Y a mis sobrinas y a su esposo. Que ojalá que un día Dios nos les concediera venir aquí, porque es una experiencia muy bonita. Muy hermosa. Se siente la paz de Dios nuestro Señor y de la Virgen de Lourdes. Y que viva la Virgen de Lourdes. Claro que sí. Deje, voy a agarrar esa bonita. Ándale, pásale. ¿Sí? Ahí le voy, mija. ¿El saludito para quién? ¿Cómo? Sí, buenas tardes. Un saludo para Mari Quintanilla de Las Vegas, que se lo prometí y no pudo venir. Mari, hi, acá estamos. Y para Brenda del Missouri. Saludos para ellas. Ándele. Gracias. Vamos a pedir por ellas aquí a la Virgen. Sí, aquí vinimos a darle gracias a la Virgen que nos trajo con bien. Ojalá nos regrese con bien para atrás. Y muchas bendiciones para todos. ¿Cómo se llama usted, amiga? María Quintanilla. Mucho gusto. Mucho gusto. Gracias. No de nada. ¿Se va a aventar saludito, amigo, o qué? Saludos para todos. Qué breve, qué breve. La friegue para todos. Chicago, hasta California. Él dijo que para todos y ya, caso cerrado, ¿verdad? ¿Quiere mandar saluditos? ¿Sí, Ana? Saludos para mis hijos que están en Anaheim, California. Mi hija Yasmín Lupita y mi hijo Eric y mi hijo Anthony. Saludos para ellos. Y subimos con trabajo, pero subimos. Venimos más o menos ustedes y yo igual de pesadillos, ¿verdad? Y para Cristian también, el esposo de Lupita. Dale. Y Sabrina. Sabrina. Un saludo. ¿Y cómo andan las chicas del coro? ¡Que no falle el ánimo, chicos! ¡Hola, hola! ¡Gracias! ¿Y dónde están los danzantes? ¿Están ahí arriba? ¡Torito! Que Dios, nuestro Padre, Jesucristo, el Señor, esté con todos ustedes. Para celebrar dignamente este sacramento de la Eucaristía, reconozcamos nuestros pecados ante Dios. Yo confieso ante Dios Todopoderoso, en ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi grande culpa. Por eso ruego a la Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros. Perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna.
Ten piedad, Señor, ten piedad, Señor, ten piedad, ten piedad de nosotros. Ten piedad. Cristo, ten piedad, ten piedad de nosotros. Ten piedad, Señor, ten piedad, Señor, ten piedad, ten piedad de nosotros. Gloria al Señor, que reina en el cielo, y en la tierra paz, los hombres que ama él. Y al Señor, que reina en el cielo, y en la tierra paz, los hombres que ama él. Te deseamos, os te adoramos, gracias a tu gloria. Gloria al Señor, que reina en el cielo, y en la tierra paz, nosotros y escucha nuestra oración. Gloria al Señor, que reina en el cielo y en la tierra paz, los hombres que aman. Vamos a dejar de echar cuentas, por favor, ahorita en misa, ya terminando, se le sigue. Oremos. Dígale que dejen de echar cohetes. Una cosa o la otra. Vamos a ofrecer esta misa por toda nuestra comunidad de aquí de pastores. Pidamos por todos nuestros hermanos enfermos. Oremos.
Señor Rivas, prometiste poner tu morada en los corazones rectos y sinceros. Concédenos por tu gracia vivir de tal manera que te dignes habitar en nosotros, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Vamos a escuchar la palabra de Dios. A ver, 1, 2, 3, 5, 10, 20, 25, 26, 27 y medio, 28. Oye. Pidamos en esta misa también por todos los enfermos también. En nuestra comunidad, los enfermos que nos acompañan. Oremos, te rogamos, Señor. Escucha, Dios, el nombre de Dios, la súplica de tu pueblo, de tú que vives y reinas, por los siglos de los siglos. Amén. Que esta ofrenda, Señor, nos purifique y nos renueve, que se convierta en causa de recompensa eterna para quienes cumplimos tu voluntad. Por Jesucristo nuestro Señor, el Señor esté con todos ustedes. Levantemos el corazón. No tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario nuestro deber y salvación darte gracias y alabarte siempre y en todo lugar. Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, en quien vivimos, nos movemos y existimos, y todo lo peregrinas en este mundo, no solo experimentamos la prueba cotidiana de tu amor, sino que poseemos ya en plena la vida futura, pues al poseer la presencia del Espíritu, por el cual estás Jesús entre los muertos, podemos esperar que un día sea nuestra la Pascua eterna. Por eso, Señor, te damos gracias, proclamamos tu grandeza cantando con los ángeles. Santo, santo es el Señor de los a los cielos, póngalo aquí.
Hosanna, bendito es el Rey, en nombre del Señor. Hosanna, Hosanna, bendito es el Rey, en nombre del Señor. Santo eres y verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifique estos dones con la unción de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo, la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada como pan, dándote gracias, partió Dios a su discípulo diciendo: ven y coman todos ustedes, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. De nuevo la palabra de la cena tomó el cáliz, dándote gracias de nuevo, lo pasó a su discípulo diciendo: tomen y beban todos ustedes, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Señor mío, amor por ti. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte y proclamamos tu resurrección. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, le ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación. Te damos gracias porque los haces dignos de servirte en tu presencia. Pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, con el Papa Francisco, con nuestro obispo y todos los pastores, el que ya de todo nos lleva a la superfección con la caridad. Low battery, please charge. Y damos por todos nuestros hermanos difuntos que tenían esa devoción de venir aquí a este templo, a esta iglesia, a este lugar, a este cerro. Acuérdate también de nuestros hermanos que son miedo de esperanza de la resurrección. Y a todos los que han muerto tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros. Y así con María, la Virgen Madre de Dios, todos San José, los apóstoles, y cuando vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él. A Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Lleno de alegría por ser Hijo de Dios, sigamos confiadamente. La oración de Cristo nos enseñó. Cantamos. Santificado sea tu nombre, díganos, venga tu reino, y hágase tu voluntad, así la tierra. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, nosotros perdonamos. Nos dejes caer en la tentación, Padre nuestro, Padre nuestro.
amable Señor, y concedan la paz en nuestros días, para que ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libre de pecado y protegido de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Y el poder y la gloria por siempre, Señor. La paz, Señor, esté con todos ustedes. Nos damos la paz. Cristo, el Cordero de Dios, quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Yo no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastaría para sanar mi alma. Puede Cristo.
Les agradezco a las personas que organizan esta misa cada año. Es una misa muy bonita, una misa que nos motiva para también hacer un sacrificio, subir hasta acá, hasta arriba. No está fácil. Algunos subimos muy apenas, otros más fácil. Dos, tres zancadillas. Los que estamos un poco chonchitos, pero lo hace uno con mucho gusto subir hasta acá. Hace un doble mérito, sí. Los que estamos así más o menos de este vuelo, sí. Hacemos doble esfuerzo, sí. Por eso nos sentimos satisfechos subir hasta acá. ¿Sí? Imaginen, uno que está flaquito de volada sube, pero nosotros doble esfuerzo, sí. Vamos a darle un buen aplauso acá a los que estamos así medios. ¡Bravo! Muy bien. Ahorita vamos a bajar rodando, pero bueno, no le hacen. Como dijo uno, la bailada aquí en su bosquita. Bueno. ¿Qué otra cosa? El próximo miércoles, Elisa, la misa va a ser allá en la iglesia, como si fuera día domingo. Va a ser horario normal a las 11 de la mañana, miércoles de ceniza. Quiero que vayan todos. Sí. Si falta alguno de su casa, lo voy a llevar de las orejas. Lo voy a llevar de las orejas. Si por ahí me falta uno. A ver, vámonos a misa. ¿Sí? Miércoles de ceniza, inicio de la cuaresma. Lo recuerdo, no va a faltar ni uno. ¿Sí? Ni uno. ¿Oyeron? ¡Dios! Hay que preparar cantos de cuaresma también apropiados. Muy bien. ¿Qué otra cosa? Para ponerles un puñote de ceniza ahí en la frente. Sí. A ver, se piensa de que vamos a hacer una crucita bonita de ceniza. No, hay que echarle un puño así. ¿El pecado que es bonito o feo? Es feo el pecado. Hacer una cruz fea, sí. Nos vemos feos cuando traemos ceniza. Nomás uno se mira. ¿Poco soy yo? Sí, sí eres. Nos recuerda que el pecado, eso nos hace. Eso nos hace, sí. Por eso, camino de cuaresma, el tiempo de cuaresma es un tiempo de conversión, de penitencia. Ahorita voy a, si tienen así botellas así sin abrirlas, para bendecirlos con agua bendita, desde aquí. También, tráiganme botellas que estén en buen estado, aquí para bendecirla y echarles agua bendita, que no tengan usadas. Por ahí, aquí está buena. A ver, aguas que estén así cerradas para bendecir el agua y echarles. ¿Sí? El que se porten bien, portamos bien. Bueno, ¿qué más? Low battery, please. Oh, ahora hacer un aplauso a nuestra Madre Santísima, también a Virgen de Lourdes. ¡Ánimo! ¡Ánimo! A ver, una porra. A ver, una porra. A ver, la chica de coro. A ver, uno, dos, tres. ¡Bravo! A ver, arránquense con las mañanitas, mi mariachi. A ver, mi mariachi. Me gusta mucho la música de mariachi. Bueno, nací donde nació el mariachi. A ver. Hace un doble mérito. Sí. Los que estamos así más o menos de este vuelo. Hacemos doble esfuerzo, ¿sí? Por eso nos sentimos satisfechos de ir hasta acá. ¿Imaginen? Uno que está flaquito de volado sube. Nosotros, doble esfuerzo. ¿Sí? Vamos a darle un buen aplauso acá a los que estamos así medios. ¡Bravo!
chavos, a bajar rodando, pero bueno, como dijo uno, la bailada que eso nos quita. Bueno, otra cosa. Próximo miércoles, la misa va a ser, allá en la iglesia, como si fuera día domingo, va a ser horario normal a las 11 de la mañana, miércoles de ceniza. Quiero que vayan todos. Si le falta alguno, voy a su casa, le voy a llevar de las orejas. Lo voy a llevar de las orejas y si por ahí me falta uno. A ver, vámonos a misa. Miércoles de ceniza, inicio de la cuaresma. Los del coro, no va a faltar ni uno. Ni uno. ¿Oyeron? Ni uno. ¿Qué preparé cantos de cuaresma? Ya están listos. Apropiados, muy bien. ¿Qué otra cosa? Para ponerles un puñote de ceniza y una en la frente. A veces se piensa de que va a ser una crucita bonita de ceniza. No, hay que echar un puño así. ¿El pecado que es bonito o feo? Es feo el pecado. Son una cruz fea, sí. Nos vemos feos cuando traemos a misa. Más o menos se mira. Poco soy yo. Me recuerda que el pecado, eso nos hace. Eso nos hace, ¿sí? Por eso, camino de cuaresma, el tiempo de cuaresma es un tiempo de conversión, de penitencia. Ahorita voy a, si tienen así botellas así sin abrir, es para bendecirlos con agua bendita, desde aquí. También, traigo las botellas que estén en buen estado, aquí para bendecirla y echarles agua bendita, que no tengan sedas. Aquí está. A ver. Aguas que tengo así cerradas para bendecir el agua y echarles. El que se porten bien. Portamos bien. Bueno. ¿Quién más? Vamos a hacer un aplauso a nuestra Madre Santísima, también la Virgen de Lourdes. ¡Ánimo! ¡Ánimo! A ver, una porra. A ver, una porra. A ver, la chica de coro. Uno, dos, tres. A ver, arranquense con la mañanita, mi mariachi. A ver, mi mariachi. Me gusta mucho. Linda está la mañana en que vengo a saludarte. Venimos todos con gusto y placer a felicitarte y aunque tú naciste nacieron todas las flores. La pila del bautismo cantaron los ruiseñores. Viene amaneciendo y a la luz del día nos dio. Levántate de mañana, mira que ya amaneció. Hacer solecito para entrar por tu ventana, darte los buenos días acostadita en tu cama.
Quisiera ser un zapal, quisiera ser un San Pedro. Venirte a saludar con la música del cielo. Todos cantamos. Las mines y flores, hoy te vengo a saludar. Por ser día de tu santo, te venimos a cantar. Aplauso fuerte. El Señor está con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre todos ustedes y los acompañe para siempre. El Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre esta agua, sobre cada uno de ustedes. Amén. Demos gracias al Señor. Demos gracias. Demos gracias al Señor. Demos gracias al Señor. Demos gracias. Demos gracias al Señor. Por las mañanas las aves cantan las alabanzas de Cristo Salvador. Por las mañanas las aves cantan las alabanzas de Cristo Salvador. Demos gracias al Señor, demos gracias al Señor. Demos gracias al Señor, demos gracias al Señor. Se les agradece a las personas que arreglaron aquí este año para la fiesta de aquí de la Virgen. Muchas gracias a todos. A los turistas, muchas gracias por su asistencia. Y aquí los esperamos todos los días. ¿Quién falta? Venga, venga, decirles agua bendita. Muy bonita, muy bonita, muy bonita, ni para qué. ¿Listos los danzantes? Ay, muchas gracias. Gracias. La güera de Troje se llama. Sí, sí, de hecho sí, mañana. Mañana ya va a estar. Y luego me pasan un teléfono para contrataciones, muchachos. Ah, sí, claro. Lo trae de una vez, échelo. 493-107-0006. Dele. Puro Rancho Grande. Puro Rancho Grande, no, hombre. ¿No lo vas a esperar, cuñado? ¿Vas a subir arriba, cuñado? ¿No lo vas a esperar? No, de allí me voy a...
saludos para toda la raza de Estados Unidos, que se vengan aquí a la misa de la Virgen de Lourdes. Aquí en la peña. ¿Quieres mandar un saludo a alguien? Vénganse, aquí los esperamos para el que viene. ¿Cómo se llama usted? Pedro Vera, aquí de Pastores. Saludos para toda la raza. ¿Usted? Dale. ¿Usted? Pues esperamos a la gente toda, al pueblo jaripeo que estemos allí para mirar la fiesta. Y buena suerte a todos. Ya está. Gracias. ¿Ustedes? No. Bien. ¿Ustedes algo quieran decir? Ahí está, ¿te vale? Uy, se ve. Uy, sí, sí. ¿Y Rafita? ¿No quieren mandar un saludo? Sí, ¿algunas no? ¿Palabras? Sí. Mire, mi nombre es José Pedro Muñoz, soy de Malanoche. Pero estoy con una señora de aquí de Pastores. Saludos a toda la gente de Pastores y de todos los ranchos de aquí del municipio, del Paraíso. Que ahora andamos en fiestas allá en Pastores, en el rancho Pastores. ¿Está la cruz, verdad? Y un saludo para toda la gente que no pudo venir. Pues, que ahí nos ven en el video. Si pueden, para el año que viene, pues aquí los esperamos. ¿Qué le pareció la subida? Está buena la subida para sacar el sudorcito. Está bueno. Gracias, ¿eh? Saludos a todos, ya saben. ¿Quiere mandar algún saludo? Ella fue que te enviere. Ella sí. Ella sí. Ella sí. Él le gusta hablar. Usted manda un saludo, mae. Me llamo Luis. Ahora. Luis Lima. Ahí está, ahí está. Estamos aquí esperando para iniciar la misa. Saludos a todos los de Missouri, los de Las Vegas, los de Chicago. Nos lo estamos pasando bien, muchas bendiciones. Gracias. A ver, mando un saludo a todos. Un saludo para todos. Que andamos en Pastor, Texas. No, está bien, todo está bien. Gracias. ¿Te mandar un saludo? Saludos para todos.
Pues ahorita para acá abajo vamos. Camina. Por este lado está mejor. ¿Por acá? Sí. Porque acá está la tierra muy suelta. Y acá está angostito, pero está más. ¿Te echó agua el chamuquito? ¿No te mojaste? No sé, te sacó el chamuquito. A mí se me echó mi. Ay, me sirve el charro, más que te ya se me olvida, pero están bien suave. Lo voy a acordar. Un saludo. Bueno, mi nombre es José Pedro Muñoz, soy de Malanoche. Unos saludos para mis hermanos Sarón Muñoz, Waldo Muñoz, Raudel. Unos viven en Denver y otro en California. Y a unos primos que tengo en Pasadena. Ellos son de aquí del Joconostle. Ellos se apellidan Barrios. Soy para todos mis primos y para toda la familia que hagan. Para todos los que me miren, saludos. Bueno, un saludo para mis hijos, mi hijo Daniel, mis hijas, a mi nieto, mis nietas que están en Denver. Y a mis hermanos que están en California, todos mis sobrinos, en todo general, para que se enfoquen lo bonito que es aquí y venir el próximo año. Gracias. Para todos mis hermanos, mis hijos. Ok. Un saludo para mi mamá, para mis hijos, mi esposa y todos los que nos van a ver en el video. Okay. ¿Cómo se llama usted, May? Javier Ibarra. Javier Ibarra. Muy bien. Un saludo para mi hermano Ricardo Andrade, que está en Denver, para Genarito Carrillo, que está en Las Vegas, para Jaime Cárdenas, que está en Chicago, para Pedro Andrade, parte de Sergio Andrade. Sergio Andrade. ¿Mande más, cuño? Mandate saludos. Manda saludos. Usted manda saludos, May. Saludos para todos los de Colorado, todos los de Los Ángeles, pues todo aquí el municipio de Valparaíso. ¡Estamos! Y Luis Cárdenas. Muchas gracias. ¿Parte de quién? De su mamá, Blanca, y su papá, Rafa. Muchas gracias. Buenas tardes, saludos para todos. Estaban muy de la peña de pastores para Denver, la troca. Hola. Saludos para Curragua. Hasta.
Saludos para Las Vegas, para mi carnala Lourdes. Saludos. Saludos para mis hijos. Saludos para Denver, para Lago, a todos mis cuñados, los Sánchez. Ándale. De veras, mire, un saludo para mi esposa que es María Lourdes. ¿Por qué me la trajiste? Saludos, te quiero mucho. Y para mis hijos, de parte de Jorge Reyes, para Las Vegas. Y mis hermanos. ¿Qué pasó? Ya se cayeron dos que tres. Aguas, aguas. Espérame, no puedo, güey. Yo también ya voy que caigo y no caigo. Pues ya bajamos de la misa en la peña, muy bonita peregrinación a la Virgen de Lourdes. Ahí vienen todos bajando, pues acá, bajando poco a poco. Y regálala a ella, también viene bien al tiro, ¿verdad, mija? Sí, bendito sea Dios, la Virgen de Lourdes nos dio mucha fuerza. Y sí, Dios nos bendiga a todos. Mira cómo van bajando. Mira qué bonito. Está bien lleno todo el camino. Todo el camino. Está bien mejor con... este caminito. Sí, está, ¿verdad? Mejor este. Es en... No está muy parado. Sí. Pero resbaloso, feo. No, por acá está más la sí, está mejor por este lado. Me duelen las ancas, dijo el padre. ¡Ponte listo, Wendy! ¡Aquí hay piedras! ¿Dónde? ¿Qué piedras? No he visto ni uno. Cuando nos caigamos los borra, ¿eh? Ándele. Un saludo para los corales. Un saludo para mi papá que radica en Boulder. ¡Ay, ay, ay! Y espérenlo, pa. Saludos. Saludos, saludos. El pasito, el pasito. Aguas. Ahí está grabado, ahí lo hacemos. ¡Ay, se va a caer, se va a caer!
¿Y si no se cansa de tener qué putazo no se da? ¿Qué diría, no? Un saludo para Palomas de Rancho Grande. ¿Lo que estaba enojado? ¿Cómo se llama el cerro donde estaban celebrando la misa? La Peña, la Peña Blanca. ¿El cerro La Peña? El cerro La Peña. Un saludo. Un saludo para toda la gente de Pastores, de parte de la Danza de Caballitos. Muchas gracias por su invitación. Muy bonito todo para acá. Estamos muy contentos, muy agradecidos. Y gracias a todo el rancho, a todo el pueblo, a todos los que hicieron posible este evento, esta fiesta de la Virgencita. Gracias, un saludo, gracias. Ya bajó, ya bajó. Bajamos esta vez. Un saludote ya para mis primos hermanos y a mi hermano en Chicago, los Loera. En el DF, todos los Loera. ¿De parte de quién? Miguel Loera. En Jalisco, a todos los Ortiz, a los Ortiz, sí, son Ortiz, son mis primos hermanos. Entonces, son Herrera Ortiz, pero son Ortiz. Y desde luego, Denver, Colorado, Las Vegas, Nevada, todos, saludos. Con todas las pilas. Saludos para toda la raza de Guadalajara. Saludos. Ya cuando pasó, padre. Saludos a toda la gente por aquí. Todas las comunidades, los esperamos en Pastores, sus mañanitas, su misa en La Peña y la jaripeo. Ahí nos vamos. Ay, bueno. Saludos. ¿Tú también vienes con la güera? Sí. O sea, si se fija uno bien, sí, pero no, ya se le va borrando uno la pinta. Sí, sí. La pinta que me viene, sí, siento. Todos mis compadres. Gracias.
gracias. Pastores, parte de Javier. Muy bien. Un saludo para Denver Pastores, Felipe Ángeles. Gracias. Poncho. Ponchito. Adiós. Cuidado. Chole. Hola. Adiós. Adiós. La bota, no, quitamos, ahí tiene. ¿Eh? No, digo que se iba a ir, tienes que pasar ahí. Hola, güera, arriba, la güera. Arriba. Hola, hola, buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Saludos, Emilia Andrade, hasta Denver, Colorado. Gracias. Go 49ers. Ay, cuidado porque me paré en donde se resbalan, ¿eh? Sí, ya me resbalé. Ya se cayó, ya. Ya se cayó. Uy. Dos para el abuelo. Véndeme el programa. Vene. Bienvenidos. Gracias. Ándale, saludos a Lourdes. Saludos, saludos a Las Vegas para Lourdes Quintanilla. Muy bien, gracias. Caí. Aquí, cuidado porque aquí se resbala. Ahí ¿eh? Se cayeron dos que tres, pero yo no. ¿Cómo le fue? Bien, bendito sea Dios. Qué bien, bueno. Bien. Saludos para todos los de Chicago. Adiós, Dios los bendiga a todos. Gracias.
Adiós. Saludos para todos mis hijos que están en Chicago, mis nietos y nietas, todos mis familiares. Muy bien, gracias. Adiós. 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 Ya casi bajamos. Ya casi, mero. Ya mero, ¿verdad, señorita? Ay, te llevas con tu agua. Aguas, aguas. Agüero de trojes para todo el mundo y Carlita atrás de cámaras. Gracias, Carlita? Sí. Amor infragante. Adiós. Sí, ¿le gustó? Sí. Ay, qué bueno. La subida está pesada, pero... Ya la bajaba más rápido, ¿verdad? Sí. Le ponen para andar, pa' tú. Saludos. Gracias. Saludos, saludos. Aquí ya van varios que salen que se resbalen, ¿eh? No se preocupe. Vamos a seguirle. A seguirle.